ahora. No tengas miedo. Nos van a separar. No. Jamás lo permitiré. Nunca. Hay sangre entre nosotros. Zuluf, hemos pasado por muchas cosas. También superaremos esto. No tengas miedo. Tranquila. Kenan, hijo, tú podrías llevarme a la prisión. Quiero llevar las cosas de mi esposa. Claro. Iré a preparar un bolso para Nefis y papá. Está bien, querida. Sí, estoy bien. Hermana, la policía está aquí. Vienen a interrogar a Nefise. Vamos. Se va a resolver. No te preocupes. No lo entiendes, Kenan. Mi mamá está sola en la cárcel y es inocente. Nada está bien en este momento. Como tu suegro, quiero pedirte algo. Quiero que rompas con Zuluf. También hablaré con Muslim y Nefise. Tampoco tienen futuro. No deben estar juntos. Ni Muslim y Nefise, ni Zuluf y Kenan. Si un Kavi y un Jivranoglu quieren estar juntos a partir de ahora, me convertiré en su mayor obstáculo. Tienes mi palabra. Nunca se terminará esta guerra. Cuando se derrama sangre, nada la detiene. Zuluf, Nefise pasó por momentos muy difíciles. Creo que deberíamos darle algo de tiempo. Actuará racionalmente cuando logre calmar su dolor. Haré todo lo posible para sacar a tu madre de la cárcel y para conservar la paz. Esa será una paz muy frágil. Es evidente que todos volverán a odiarse. De nuevo se culparán unos a otros. No hay final feliz. Haré lo que sea para recuperar la paz. No permitiré que nadie les haga daño a ti ni a toda tu familia. Haré todo lo que esté en mis manos. Juro que lucharé hasta el fin.
Siempre estaré ahí para ti, Zuluf. Tienes buenas intenciones. Pero ¿qué pasará cuando esta disputa crezca como una avalancha? Será lo mismo otra vez. Volverán a derramar sangre. Yo, desde que recuerdo, viví con violencia y odio en mi corazón. Ahora será igual. Todo se repetirá como en una horrible pesadilla. Zuluf, podemos lograrlo si nos amamos. Podemos superar cualquier cosa si estamos juntos. No podemos saberlo. No estuviste aquí cuando murió tu padre, pero yo sí estuve. Perdí a todas las amigas que tenía. Me encerré en casa, no podía salir. De pronto lo bueno desapareció. Será lo mismo otra vez. Pero esta vez no estás sola. Me tienes a mí, Zuluf. Estoy aquí para defenderte. Tarde o temprano, ese fuego nos quemará. Sé que así será. Ese fuego enorme también nos alcanzará. Y se verán perjudicados un miembro de tu familia o de la mía. Kenan, en medio de una gran venganza no hay espacio para amar. Pero nosotros nos amamos. Si permanecemos juntos, nuestra vida cambiará. No es posible, Kenan. Deja de soñar. Es hora de ver la realidad. Ese fuego nos quemará al final. Los dos saldremos lastimados. No quiero sufrir más. Nos volverán a separar. Mi corazón se romperá otra vez. Es por eso que lo nuestro tiene que terminar. Aunque nos duela. Por favor, no hagas que esto sea más difícil e insoportable. Hasta nunca. Jamás me rendiré. Kenan, si te involucras en esta sucia guerra, nadie podrá salvarte. Y si algo llega a pasarte, mi vida se terminará. Zuluf. Zuluf. ¡Zuluf! Debo irme. Es la única manera en que puedo protegerte. Es la única forma que conozco. Nadie te lastimará si me alejo de ti. Estarás más seguro. Adiós. Pensaste en todo. Eres tan hermosa.
¿Me permites? Sabes, debimos habernos casado así, Zuluf. Entre las flores. ¿Cómo voy a vivir sin ti, Kenan? ¿Cómo voy a luchar contra todo sin ti? Tengo que decirte algo importante, Zuluf. Nunca en mi vida se lo había dicho a una mujer. Estoy enamorado como un loco. Desde el primer día que te vi sentada en el museo, tú me cautivaste. Yo también te amo. Tenía razón. Esto nunca terminará. La hostilidad no terminará. Dijo que los Kavis y los Gibranoglus no debían permanecer unidos. Dijo que no debíamos respirar el mismo aire, y es verdad. Por eso, solo me queda pedirle perdón por tanto dolor. Y debes saber que ya no soy uno de ellos. Renuncié a mi familia. Permítame. Estar con mi esposa. Ella es mi familia. Si me acepta, cuidaré de ustedes. Yo seré como su hijo. Permítame llamarlo padre. Entra, hijo. No te enfríes. Están en su casa. Zuluf, querida, pásame un poco de azafrán. Eso le dará un buen sabor a la comida. Tome, señor Esmihan. Descanse un poco, señora. Hija, ¿por qué mejor no me llamas suegra, sí? Claro. Sabe mucho mejor cuando usted lo cocina, suegra. Querida madre, también es muy buena cocinera, ¿sabe? No debes preocuparte, querida. Rézale a Dios con el corazón.
Ya verás que todo pronto se resolverá para tu familia. Sé que tu madre volverá a casa y todo será como antes. Dios te escuchará. Él siempre nos atiende. Ay, mi querida niña, no sufras más. ¿Por qué te molestaste, hijo? Yo lo habría hecho. De ninguna manera. Para mí es un placer, papá. Escúchame. Haré todo lo posible para sacar a la señora Selijá de la cárcel. Usted no podrá detener a Kebsa, la conozco. Aunque en realidad no pensé que podría ir tan lejos esta vez. No pensé que fuera tan malvada. Me disculpo por eso y no permitiré que eso vuelva a pasar. No permitiré que les hagan daño ni a usted ni a ningún miembro de su familia. He elaborado un buen plan. Iré a conversar con Nefise. Hablaré también con el tío Celil. Haré que ambos cambien sus declaraciones. Ellos deben decir a la policía cómo fueron los hechos. Y así podrán liberarla. Le juro que su esposa volverá. Yo me haré cargo de este asunto. Así será. Usted tiene mi palabra. Gracias, hijo. Gracias, querida. Querida madre, mi mamá. ¿Y si tiene hambre? Hace frío. Y come algo. Vamos. ¿Dónde está Muslim? ¿Aún no ha llegado? Hoy tuvimos una discusión, papá. Llegará pronto. Buenas noches. ¿Kenan está en casa? ¿Sucedió algo? Solo tengo que hablar con él. Es asunto privado y es importante. Salió del hospital hace unas horas. Ahora está en tu casa. Se recuperó de la operación. Ya lo sabía.
Gracias por venir y por tu buena voluntad. De nada. Ipek, probablemente tenías muchos trabajos y los descuidaste todos. Por venir y cuidar a mi familia. Todos nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho. Kenan, no hay nada esperándome en Estambul. Por eso decidí trabajar aquí. Ahora viviré en esta ciudad. Perdona, lo siento. Me sorprende un poco. Si no te molesta, ¿puedo preguntar por qué decidiste quedarte? Estambul está lleno de malos recuerdos. Y como una vez me lo propusiste, decidí venir a vivir a Antep. Quizás este lugar me vendría bien. Puede que sea feliz aquí. Ipek, parada ahí, te enfriarás. Acompáñanos. Estábamos cenando. ¿Puedes quedarte? No, Ipek ya se iba. Así es. No fue mi intención interrumpir su cena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Debe ser algo muy importante, considerando que vino hasta ahora. Si no recuerdo mal, rompiste conmigo esta mañana. ¿Estás celosa de mí ahora? ¿Qué te hace pensar eso? Mi linda esposa tiene celos. Vamos. Zuluf, me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Estás llorando, Zuluf. Te preocupa tu madre, ¿verdad? Te digo algo. Cuando yo era niña, mi madre preparaba una gran mesa en el suelo cada domingo. Hacía un pan de huevo porque a mí me encantaba. Pero en la sala de estar, y veíamos viejas películas turcas. Cenábamos felices con toda la familia. Mi querida madre. ¿Y si en la noche la vuelven a lastimar? ¿Y si no la vuelvo a ver, qué haré? Kenan, fue horrible ver a mi madre así.
Estaba tan frágil y vulnerable. Y ahora tiene que dormir con esas mujeres violentas en la misma celda. Zuluf. Mira. Sé que es difícil de soportar. Pero por tu madre tienes que ser fuerte. Las desgracias pasan. Esto también pasará. No te preocupes. Te pido, no llores más, por favor. Te traeré un poco de agua. Kenan. Quédate. Quédate conmigo. Beni hor görme kardeşim. Sen altın sen ben tunç muyum. Todo pasará. Esto también, querida. Sen gümüşsün ben saçımı.